A ver, mi gente, todo el mundo sabe que no me dedico a hacer videos ni directa, nada. Todo el mundo me conoce de mis amistades, saben quién soy, en las redes Pepito Guayo Rivera. Los que saben cómo me llamo, saben cómo me llamo. Y ya, y no voy a decirlo aquí. Entonces, simplemente quería que compartieran esto para que se arregle, ver cómo se puede arreglar las cosas, que llegue a otro nivel. Y ver cómo eso. Yo estoy aquí en el centro de aislamiento de Ritalón, en mi trabajo, en Las Tunas, esto es en Las Tunas, centro de aislamiento de Ritalón. Y acabo de llegar, muy bien, ya todo está bien, empezando la semana. Y empezando la semana, ya empezó la semana mal. Porque ahora mi jefe me acaba de decir, miren esto, mira, sin guantes, que entre a zona roja. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque hoy son los guantes, pero anteriormente fue la careta, tampoco entré a zona roja. Y discutí y así, no voy a entrar nunca sin protección, porque a mí no me pagan peligrosidad ni me pagan riesgo, que dijeron que iban a pagar y nunca pagaron, como todas las mentiras de este país. Entonces, lo siento por los enfermos, de verdad lo siento por los enfermos, porque si yo no entro a zona roja, recojo la ropa y se desinfecta esa ropa hoy, mañana los médicos no tienen ropa para entrar. Lo siento, de verdad lo siento. Los médicos que están hoy, que las bajen, no sé, pero yo no puedo entrar a zona roja. Yo no puedo entrar a zona roja y no voy a seguir discutiendo cosas que ya no voy a seguir discutiendo. Ya no tiene arreglo. Todos los días discute por algo nuevo y no hay solución. Todos los días se le da solución a eso y luego otra cosa y así. Como mismo la corriente, como mismo está pasando con la corriente, sí, ya vamos, arreglamos esto y se rompió lo otro. Así mismo, es aquí. Y en todos los centros de aislamiento me imagino que sea igual. Aquí no hay de nada, ni guante para los médicos. Los médicos se están poniendo guantes de limpieza, se esterilizan y luego se les vuelve a dar al otro día. Pero aparte de eso no hay de nada, pero no voy a caer en detalles de lo que no hay. Simplemente, de verdad, tengo que cuidar a los míos. No puedo entrar a zona roja y arriesgar a los míos. Mi familia, tengo familia, amigos. Salir para la calle, infectar a cualquiera. Porque no sé si lo tengo, a lo mejor lo paso asintomático. También tuve COVID, no puedo arriesgarme a que me vuelva a dar y me vuelva a dar más fuerte. Y no puedo entrar a zona roja así, de verdad, lo siento, de verdad. Pero esto tiene que cambiar. Y lo tenemos que hacer nosotros. Y a lo mejor hay miedo y sí, porque la represión que hay en este país es muy grande. Pero no sé, ya, quería dejarle este video y quiero que lo compartan para que llegue a otros lados y si que explote quien tenga que explotar y que esté, si se están robando los guantes, que eso, si no hay, lo que sea, que pase lo que vaya a pasar. Yo estoy aquí y espero, si alguien me viene aquí, ah, no, le voy a decir la verdad, no puedo decir la mentira, no puedo estar como cuando viene una visita de nacional, provincial, todas esas cosas, que se le dice que todo está bien, se pinta la pared ese día, se consigue todo. Entonces, ¿lo tienes o no lo tienes? Es lo que me molesta. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sácalo. No lo saques cuando hay una visita. Sácalo siempre. Sácalo siempre, porque allá arriba hay enfermo. Que mañana, no sé cómo eso, si hoy no se entra ahí, no se sabe cómo mañana puedan entrar los médicos, porque no va a haber ropa. Pero no puedo arriesgar a los míos. Lo siento, caballero, lo dejo aquí. Necesito que compartan mis amistades. No sé si esto deje compartir. Hay amistades que me han dicho que las publicaciones mías a lo mejor no las deja compartir. Bueno, si no las deja compartir, está bien. Pero no sé, traten de, para que esto llegue a otro nivel y explote de verdad quien tenga que explotar. El culpable, que explote quien tenga que explotar. No me voy a callar más. Ya no me voy a callar, mi familia. Yo sé que se pone de nervios cada vez que yo exploto, pero ya exploté. Bueno, caballero, los dejo y compartan esto si pueden.